Muy bien, pues estamos aquí en el río Tajo y entonces vemos un poco la dinámica de la vegetación fluvial. Se observa en las márgenes las alamedas que han ido yendo a menos por el cambio abrupto del borde y se están haciendo más abundantes los olmos. Los olmos que proceden de las llanuras de inundación. Justamente a la llanura contigua de inundación, el olmo crece y anteriormente pues aparecen los carrizos, ¿no? Los carrizales que van aumentando la materia orgánica en el suelo y van favoreciendo la germinación del olmo después. También podemos ver en las islas, en los sedimentos donde sedimentan los materiales, que entran también los carrizales y los cañaverales y facilitan que se instale los tarais, ¿no? los tamariks, los tarayes, y forman tarayales. Y esa es un poco la dinámica, ¿no? El taray forma tarayales, el carrizo forma carrizales y el olmo forma olmedas y el álamo forma alamedas. Y hay alguna especie más, pero básicamente esas son las más importantes. Pues cuando se intenta restaurar un ecosistema natural, hay que tener en cuenta fundamentalmente, por un lado, la composición florística, es decir, las especies que lo componen; por otro lado, la estructura que forma, ¿no? La estructura física que forman los árboles, los arbustos, las hierbas; y por último, el funcionamiento ecológico, es decir, que funcionen, que sean seres vivos plenos, que nacen, crecen, se reproducen, mueren y dejan descendencia. Ese modo de actuar se encuadra actualmente en algunas iniciativas que se han denominado soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, que se basan en dejar que la naturaleza realice su trabajo. Y el ser humano, que conoce perfectamente o con un nivel de conocimiento bastante aceptable esos procesos que hemos dicho antes, el funcionamiento de ese ecosistema, pues sabe dónde hay que actuar. Si lo que más tarda es en llegar las semillas, se pueden traer las semillas. Si lo que más tarda es en crecer el árbol, pues se pueden traer árboles de diferentes edades. Es decir, que actuamos sobre algunas de sus etapas del ciclo ecológico, pero sabiendo qué es lo que está haciendo la naturaleza. Y de ese modo la aceleramos los procesos ecológicos.